Sevilla, Málaga, Granada, una tras otra, sucumben las provincias andaluzas a la invasión ya bautizada como no silenciosa de esta voraz ave invasora. Además del impacto acústico en las poblaciones, dos son las consecuencias más perjudiciales: el daño que causan a las especies animales autóctonas, ya que consumen sus recursos y no tienen depredadores naturales, y los daños materiales y posibles accidentes que provocan los nidos de hasta 100 kilogramos al caer de los árboles en núcleos urbanos, que es donde se suelen alojar. Dos son las especies causantes de la invasión: la cotorra de Kramer y la cotorra argentina, principalmente causada por escapes y sueltas de animales en jaula por descuido y desconocimiento de sus efectos dañinos contra las especies locales, los hábitats o los ecosistemas. Hoy día están incluidas en el catálogo de especies invasoras por Real Decreto, estando prohibida su introducción, posesión y comercio en España y en los medios naturales. El gobierno central faculta a los distintos municipios afectados para tomar medidas y combatir la invasión. Los primeros intentos para reducir el número de ejemplares por medios tradicionales, como abatir aves o poner trampas, no han sido efectivos por dedicar fondos insuficientes para esta tarea o no utilizar los métodos apropiados, por lo que se plantea aumentar estos fondos en los presupuestos o emplear otras técnicas como pinchar los huevos en los nidos para hacerlos estériles y que las aves no pongan más, para detener o disminuir su población. La cotorra de Kramer y Argentina no solo son aves invasoras en Andalucía, además lo son en España y por todo el mundo.